Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, ataques en vivo a AWS usando Asserts Open Source. Hoy nos acompaña Andrés Roldán, Offensive Team Leader, quien será el presentador del día. Antes de comenzar la charla, por favor tengan en cuenta que vamos a realizar las preguntas a través de la sección de chat o de preguntas y las responderemos al final del webinario. También para que nos ayuden a mejorar para próximos eventos, agradecemos que al final respondan una breve encuesta. Estos son mis datos. Mi nombre es María Tamayo y yo soy la CMO de Fluida Tax. Acá les dejo mi correo y mi perfil de LinkedIn por si desean agregarme. Ahora sí le doy paso a Andrés. Andrés, muy buenos días y bienvenido. Hola María, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenos días a todos. La charla que vamos a dar hoy en este webinar es ataques en vivo a AWS con Asserts. Yo soy, primero que todo, Andrés Roldán. Para los que no me conocen, yo soy partner y Offensive Team Leader de Fluida Tax. Tengo varias certificaciones en el medio de seguridad, como son OSCE, OSCP y CHFI. Soy especialista en ciberseguridad de la Universidad de Maryland. Tengo 18 años perdón, trabajando en Fluid y tengo más de 20 años de experiencia en todo el tema de seguridad. Estos son mis datos de contacto también, por si requieren alguna duda, algún tema que pueda ayudarles, y con mucho gusto estoy ahí disponible para lo que necesiten. Bueno, el contenido de esta charla, perdón, primero vamos a dar una introducción de lo que vamos a ver en la charla. Luego vamos a ver qué es Asserts, que es parte de, digamos, core de lo que vamos a ver hoy en la presentación. Luego vamos a hablar algunos temas específicos de seguridad en AWS, temas a tener en cuenta de seguridad en AWS. Y luego vamos a pasar a un demo que básicamente es el core de toda la presentación, en donde vamos a hacer ataques en vivo. Estos son ataques completamente en vivo a una cuenta de AWS. Y finalmente vamos a concluir con lo que encontremos en este demo. Algunos temas de recomendaciones y conclusiones para tener en cuenta con lo que vamos a ir encontrando durante el ataque que vamos a realizar. El formato de esta charla, como les contó María al principio, primero vamos a hacer la presentación, luego vamos a hacer preguntas en el chat del webinar y las respuestas las vamos a hacer después de la presentación. Como les dije, esto es un hacking en vivo, esperemos que todo funcione, todo está preparado para que funcione, sin embargo, pues como acá hay algunos videos en caso de que algo se necesite adicional. De nuevo, esto es una presentación técnica. Esto es una presentación técnica, por lo tanto, está enfocado, o la audiencia objetivo de esta presentación son personas con conocimientos técnicos intermedios en AWS, personas con conocimientos de técnicos en ciberataques, o personas que quieran ver el impacto de un ataque real versus el reporte entregado por un escáner de vulnerabilidades, por ejemplo. Aquí vamos a ver la diferencia grande entre lo que entrega un tool, una herramienta, versus lo que puede realmente hacer un atacante real utilizando y reutilizando vulnerabilidades encontradas en un blanco. Bueno, pasando a Asserts, ¿qué es Asserts? Digamos que el título de la charla dice que vamos a atacar a AWS con Asserts, pero ¿qué es Asserts? Asserts es una herramienta open source creada en Fluid Attacks, completamente creada in-house. Es una herramienta libre, como les digo, es open source. Aquí, un segundo, voy a poner la presentación para que podamos verla bien. Aquí podemos ver en este GitLab. En este repositorio público, aquí pueden ver el código fuente de Asserts. Como les digo, es un paquete libre creado por Fluid Attacks. ¿Y cuál es el objetivo de Asserts? Básicamente es un motor de automatización para verificar hallazgos de seguridad. Es decir, cuando un atacante en Fluid Attacks o cualquier persona en el mundo encuentra una vulnerabilidad de forma manual, utilizando herramientas, pero digamos que ya está seguro de que la vulnerabilidad existe, puede utilizar Asserts
para automatizar la verificación de esa vulnerabilidad y de esa forma se puede integrar, por ejemplo, en integradores continuos para verificar constantemente de forma automática el estado de esa vulnerabilidad, es decir, si está abierta o está cerrada en el blanco encontrado. Entonces, esto es lo que nos permite hacer. Y está compuesto con métodos para verificar la existencia de más de 600 vulnerabilidades en 114 diferentes blancos. En esta URL que vamos a mostrar acá, está la documentación pública de ASERTS. De nuevo, esto es público, esto es gratis, cualquier persona del mundo la puede acceder y usar sin ningún problema. Aquí nos dice básicamente casos de uso. Y por acá en la referencia nos muestra los blancos soportados por ASERTS. Como vemos, tenemos blancos en protocolos de red comunes como HTTP, SMTP, este tipo de cosas. Tenemos blancos también para bases de datos, para nube. En este caso vamos a hablar de la nube de AWS, pero también tenemos checks para GCP, para Azure. De hecho, vamos a hacer una charla en más o menos un mes de cómo atacar una nube Azure también utilizando ASERTS. Están invitados desde ya. Y de nuevo, tenemos más de 600 checks habilitados en ASERTS para verificar diferentes vulnerabilidades en muchos blancos. Incluso tenemos blancos en IoT como teléfonos y cámaras, en OT que son todos temas de sistemas de control industrial como SCADAs. Entonces, de nuevo, invitarlos para que revisen la documentación y utilizar el paquete de ASERTS. Y realmente ASERTS es muy fácil de instalar. Es un paquete hecho en Python. Y lo único que se requiere es ejecutar este comando que está acá. Entonces vamos a instalar Como ven, ya tengo instalado ASERTS. Lo puedo verificar con el comando ASERTS-H. Y esto ya me indica que el paquete ASERTS está instalado en mi máquina como tal. Entonces, de nuevo, invitarlos a que lo utilicemos y vamos a mostrar cómo hacer ataques en AWS ayudados con ASERTS. Hablando entonces de seguridad en AWS, AWS maneja dos, digamos, un término de seguridad compartida, es decir, maneja un término de seguridad en la nube o Security in the Cloud. Y Security of the Cloud o seguridad de la nube como tal. La seguridad en la nube, la seguridad de la nube o Security of the Cloud es todo lo que es responsabilidad de Amazon o para asegurar sus servicios, es decir, todo el tema de replicación de datos, todo el tema de las zonas de disponibilidad que ellos tienen en todo el mundo, garantizar la integridad de los data centers, la seguridad física que es muy importante de sus centros de datos. Entonces, todo este tema de Security of the Cloud es responsabilidad de Amazon en este caso, el proveedor de la nube, pero también se maneja el término de Security in the Cloud, es decir, todo lo que ya el cliente configure, las aplicaciones que despliegue en la nube ya es Security in the Cloud y es responsabilidad del cliente de Amazon, del cliente de la nube como tal. Un tema también a tener en cuenta en seguridad de AWS es que existen muchas buenas prácticas y frameworks de arquitectura que permiten crear, digamos, servicios de forma como Amazon lo recomienda. Algunos de ellos es AWS Web Architect, otro es Control Tower, el otro es Landing Zone. Sin embargo, aunque la documentación es muy buena y bastante amplia, es difícil saber si yo estoy haciendo todo bien en términos de seguridad en mi cuenta AWS. De nuevo, la seguridad de AWS no solo depende de lo que yo configure en los servicios de que yo estoy desplegando, sino también de lo que yo despliegue en esos servicios. Es decir, si yo, por ejemplo, despliego en una instancia C2 una aplicación vulnerable, digamos que ya la seguridad que pueda haber en la nube como tal se puede perder y la aplicación vulnerable ya puede ser una puerta de entrada para atacar mi cuenta y mi infraestructura que yo tenga desplegada.
E incluso Gartner estima que para el 2022, es decir, un año un poquito más y varios meses, el 95% de incidentes de seguridad que ocurran en la nube van a ser responsabilidad del cliente. Listo, entonces son temas a tener en cuenta de cómo estamos desplegando nuestros servicios en la nube, cómo los estamos configurando y, muy importante, si los estamos probando de forma continua para verificar que lo que estamos poniendo, lo que estamos desplegando, está realmente seguro y tenga las mejores prácticas de seguridad. Y un tema que es muy difícil, bien importante de AWS, es que es difícil estar al día con todos los servicios disponibles que tiene AWS, porque AWS crece los servicios a bastante velocidad. Por ejemplo, en esta tabla están 10 de los servicios más conocidos. No sé si de pronto ustedes conozcan algunos más, pero por ejemplo, estos son los 10 servicios más conocidos. Yo personalmente puedo enumerar máximo otros 10, es decir, 20, 25 en el mejor de los casos de los servicios que yo conozco de AWS. Sin embargo, en la primera versión de esta charla, el 6 de agosto, hace un mes más o menos, verificamos si habían 219 servicios de AWS disponibles, es decir, más de 10 veces lo que yo tengo conocimiento sobre los servicios, 219, eso fue el 6 de agosto. Y ayer, haciendo la verificación de la presentación, encontré que ya hay 9 servicios adicionales, es decir, en un solo mes, el número de servicios disponibles de AWS crecieron en 9, es decir, que es bastantes servicios que van creciendo, van desplegándose en la nube, en AWS, y es bastante complicado estar al día en términos de lo que ofrece el servicio en términos de funcionalidad y de verificaciones de seguridad. Ahora, ¿cómo se unen a Azert y AWS? Como les dije, Azert tiene verificaciones para nube, tiene varios checks de la nube. De hecho, tenemos 146 checks de vulnerabilidades conocidas en 26 servicios de AWS. Esto hace uno de los que hace Azert uno de los tools, de las herramientas más completas en verificación de seguridad en AWS. Aquí pueden ver en este enlace de nuevo cuáles son los servicios en los que ya tenemos checks de seguridad. Aquí vemos servicios como S2 en DynamoDB, CloudFront, LVFSX, en fin, aquí pueden ver de nuevo en este sitio. Los invito a que lo revisemos para que podamos ver cuáles son los servicios que ya soportamos en Azert. Y estos checks están basados en estándares internacionales como SIS Benchmarks, que es un sitio independiente en Internet que provee buenas prácticas de aseguramiento en sistemas, entre ellos sistemas operativos. Y provee una guía muy, muy buena de cómo asegurar servicios de AWS. Entonces, muchos de los checks que tenemos están basados en esto, pero también están basados en regulaciones internacionales como GDPR para manejos de datos personales. Y todo esto está basado en un set de reglas que Fluid Attacks ha construido en el tiempo, que se llama Rules. Rules es un set de requisitos de seguridad que se utilizan no solamente para asegurar un sistema o para crear productos basados en estas rules, sino que también sirven para atacar o para planear un ataque a un sistema. Entonces, de nuevo, rules es un repositorio de requisitos de seguridad que lo pueden ver sin ningún tipo de costo en nuestra página web, en donde pueden ver cuáles son los diferentes requisitos de seguridad que se tienen documentados. Y cada uno de ellos, si vemos por ejemplo uno de estos, nos dice documentación bien detallada de cuál es el requerimiento de seguridad que se debe seguir, algunos tips de implementación, cuáles son los ataques que se pueden generar si ese requisito no se está cumpliendo, algunos atributos que pueden afectar el requisito cuando no se cumple. Y bien importante, las referencias de dónde ese requisito puede estar ligado, es decir, cuando este requisito se cumple, estos puntos, estos numerales que son importantes para diferentes industrias, también los estamos cumpliendo. Entonces, también los invito, Rules es como les digo, es un repositorio que pueden acceder sin ningún costo en nuestra página web
y puede ayudar bastante para temas de aseguramiento de cualquier producto o sistema. Entonces, ACERT está basado en estas rules y bien importante, ACERT se puede ejecutar en una cuenta AWS con un solo comando. Si yo tengo ACERT instalado y tengo credenciales de una cuenta con los permisos suficientes, puedo ejecutar este comando y ya voy a tener la ejecución de los 146 checks de vulnerabilidades en esa cuenta que esté relacionada con estas credenciales. Bueno, lo que sigue a partir de este punto es el demo, como les decía, un ataque en vivo a AWS, donde vamos a mostrar cómo atacar un ambiente AWS desde cero. Ejecutaremos un kill chain completo en vivo. Un kill chain son como todos los pasos que se utilizan en un equipo rojo para pasar desde la parte desde cero información, haciendo una enumeración, reconocimiento de del blanco, luego explotando vulnerabilidades encontradas, ganando acceso, aumentando privilegios, movimientos laterales y exfiltrado de información. Eso es lo que vamos a hacer hoy acá en vivo. Y vamos a utilizar ACERTs para quick wins, es decir, para hacer verificaciones específicas de hallazgos que vamos encontrando. Pero primero, antes de entrar al demo, les voy a mostrar un poquito cómo está construido el ambiente vulnerable. Primero, esto está en un ambiente de laboratorio de Fluid, no es un ambiente de producción. Y está diseñado, el ambiente que vamos a atacar está diseñado basado en vulnerabilidades que hemos encontrado en Fluid Attacks durante los años que hemos hecho verificaciones en la nube y en otros reportes públicos de intrusiones, en específico de Capital One. Yo no sé si ustedes conocen el incidente que ocurrió en Capital One. Es un banco muy, muy importante de Estados Unidos, en donde el año pasado tuvieron una brecha de seguridad que incluso en su sitio web principal, en el mapa de sitio, está relacionado a lo que ocurrió el año pasado en esta brecha. El impacto que hubo fue que el atacante que logró vulnerar este banco tuvo acceso a más de 106 millones de registros de personas en Estados Unidos y Canadá. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta charla, en este webinar, es un ataque que tiene, digamos, elementos que fueron vulnerados en la parte de Capital One, un ejemplo de cómo se pudo ejecutar este ataque. Antes de empezar, como para que, digamos, no pueda ser, pueda ser claro un poco de las cosas que vamos a ir viendo, les voy a hablar un poco de cómo se manejan las identidades en AWS. En AWS permite tener usuarios para uso de APIs, es decir, para utilizarlo a través de lenguajes de programación o frameworks, o también usuarios para consola web. En este caso, vamos a utilizar usuarios de APIs y estos usuarios de APIs se identifican con un access key. Este access key tiene relacionado un secret key y en ciertos casos también tiene un token temporal. Los permisos que definen qué puede hacer un usuario en AWS están definidos en unos documentos que se llaman políticas o policies. En estos documentos se define qué acciones se pueden ejecutar sobre qué servicios y sobre qué recursos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un policy que tiene estos permisos, significa que la persona, el rol, el grupo que tenga este policy asociado tiene permiso para ejecutar cualquier acción sobre el servicio de S2 en cualquier recurso de S2. Esta acción, por ejemplo, este policy dice que puede ejecutar la acción solamente list users en cualquier recurso de IAM, del servicio de IAM. Entonces, de esta forma se define qué puede hacer un usuario o un grupo en AWS. Y un policy se puede adjuntar directamente a un usuario, es decir, el usuario X puede tener un policy adjunto, aunque no es la mejor práctica. Y también se puede adjuntar a un grupo, es decir, yo puedo crear un grupo que se llame administradores de backup o algo similar y puedo adjuntarle políticas a ese grupo y cualquier usuario que se adjunte a ese grupo va a heredar los permisos de las políticas que tenga asociadas el grupo. O un rol que en AWS los roles se manejan para dar permisos temporales a usuarios para diferentes tareas. Y un rol puede ser asumido por un usuario o un servicio. De nuevo, esto es una forma temporal de darle permisos a usuarios o servicios dentro de AWS. Bueno, ahora sí vamos a pasar al demo en vivo.
Lo primero que nos dan, digamos, en este demo es una URL. Nos dicen que tenemos que atacar esta URL. Vamos a ver qué tenemos acá. En esta URL encontramos un producto de BWA y sabemos una dirección IP, que es la que tenemos acá. De lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos, digamos, un escenario de caja negra, es decir, no nos dan ningún tipo de información aparte de la URL, no nos da de usuario, no nos da ningún tipo de información técnica, entonces estamos en un escenario de full caja negra. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un reconocimiento pasivo. Tenemos de nuevo la dirección IP, que es la que está asociada a la URL, entonces vamos a hacer un juiz de esta dirección IP para verificar a quién pertenece. Entonces aquí como podemos ver, esta dirección IP pertenece a Amazon y está asociado a un servicio DS2. Vamos a ver en una resolución inversa. Nos dice aquí que efectivamente esta dirección IP tiene una resolución inversa basada en un servicio de S2 de AWS. Entonces ya tenemos una primera información importante y es que este blanco que estamos aquí revisando está hosteado, está alojado en AWS, en un servicio de S2. Y lo segundo que vemos importante a revisar es el producto de BWA. Entonces vamos a revisar si este producto tiene credenciales por defecto. Aquí con una búsqueda sencilla en Google, vemos que efectivamente este servicio tiene credenciales por defecto admin, usuario admin y credencial por defecto password. Entonces aquí ya tenemos, empezamos a enumerar lo que empezamos a descubrir haciendo reconocimiento pasivo del blanco que nos entregan. Ya sabemos que tenemos una instancia S2. Y tenemos unas posibles credenciales por defecto en el servicio de BWA. Entonces vamos a probar esas credenciales que vimos. Usuario admin y credencial password. En este caso, no fue tan fácil esta primera intrusión, por lo que descartamos esta hipótesis de credenciales por defecto en este servicio de BWA. Ahora, como vemos en esta página, en esta pantalla de login, vemos que esta aplicación no tiene ningún tipo de protección de captcha, es decir, que yo eventualmente puedo automatizar un ataque de fuerza bruta en esta página para tratar de obtener credenciales. Yo ya conozco que el usuario es admin, según me dice el recurso, pero no sé cuál es la contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un Asserts, empezar a utilizar Asserts para este punto, un método que es del paquete HTTP que se llama Ken Brute Force. Entonces ya previamente creé un exploit que utiliza el paquete HTTP de Asserts, como lo vemos acá. Sabemos que el usuario es admin, pero necesitamos conocer la contraseña. Entonces este paquete, este check específicamente, vamos a utilizar un diccionario de 12.000 posibles palabras. Es un diccionario público y vamos a iterar por cada una de esas contraseñas verificando en esta URL, que es la que estamos atacando, si podemos lograr acceso utilizando este exploit. Entonces vamos a ejecutar este ataque. Ahí se está iterando sobre cada una de las contraseñas que están en ese diccionario y por acá nos muestra que con éxito pudimos lograr encontrar las credenciales de esta aplicación. Nos dice que el usuario es admin y la contraseña que encontramos fue Star Wars. Entonces vamos a probarla. Vemos que aquí con éxito pudimos lograr obtener el acceso inicial a nuestra aplicación utilizando el método de HTTP Ken Brute Force de Asserts. Entonces ya tenemos que, debido a la ausencia de protección de fuerza bruta, de ataques de fuerza bruta, como es un captcha, pudimos utilizar este ataque y pudimos lograr acceso inicial a nuestra aplicación que vemos acá.
Luego empezamos a navegar la aplicación, empezamos a revisar qué podemos encontrar por acá en la aplicación. Encontramos el primer recurso que nos dice Secure Landing y aquí hay tres enlaces a tres archivos que, como vemos acá, se van incluyendo y se va mostrando su contenido. Y esto nos indica que posiblemente, como vemos acá, tenemos un posible patrón de que lo que se le pase a este recurso page es un archivo y el contenido de ese archivo al parecer es renderizado dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un archivo de sistema, por ejemplo, passwd? Vemos que aquí pudimos atacar la aplicación de nuevo y estamos leyendo no solo archivos de la aplicación, sino archivos arbitrarios del sistema, como podemos evidenciar en este punto. Entonces ya tenemos una vulnerabilidad de Local File Inclusion, en donde este recurso page me permite leer cualquier archivo del sistema. Vamos a ver, por ejemplo, qué sistema operativo es. Aquí en este archivo etc OS Release podemos ver la versión exacta del sistema operativo. Vemos que es un Debian Linux 10 Buster, que es la última versión disponible estable de Debian. Y ya podemos empezar a revisar más temas. Por ejemplo, vamos a ver esto, los grupos del sistema. Podemos ver también qué proceso está ejecutándose dentro del sistema. Está ejecutando el servidor web. Vemos que estamos ejecutando un servidor Apache, Apache 2. Entonces ya empezamos a tener una primera vulnerabilidad que es el Local File Inclusion. Tenemos ya una segunda vulnerabilidad del Local File Inclusion que me permite leer con los permisos del el usuario del servidor web que es Apache, leer cualquier archivo que pueda tener permisos este usuario dentro del sistema operativo. Sin embargo, revisando la aplicación, vemos que no solamente se puede incluir archivos locales, sino que también se pueden incluir recursos remotos. Entonces, si cambiamos el page por un recurso que está en otra parte, en este caso google.com, vemos que esa parte de Google se renderiza como si fuera parte de la aplicación, es decir, la aplicación la incluye y la utiliza como si fuera parte de los recursos disponibles en la aplicación. Esto lo podemos verificar utilizando este sitio, por ejemplo, que se llama myip.com. Si yo ingreso a este sitio en mi computador local, me dice cuál es la dirección local desde donde yo me estoy conectando. Me dice que mi ISP es Telmex Colombia y que estoy ubicado en este caso en Colombia. Si yo ingreso esta misma URL, myip.com, en este sitio que acabamos de vulnerar, encontramos que la dirección IP desde donde se genera la conexión es esta misma dirección IP de la aplicación. Nos dice que el ISP es Amazon y que él está en Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver que cualquier recurso externo remoto que yo introduzca en este campo page va a ser utilizado por esta aplicación como si fuera un recurso que él pueda utilizar y renderizar. Entonces esto es una vulnerabilidad que se llama Server Side Request Forgery, donde vemos que aquí pudimos incluir estos sitios remotos y se puede generar esto. Se puede generar este ataque de incluir esos recursos remotos. Ahora, yo ya tengo una vulnerabilidad de inclusión de archivos, es decir, puedo leer archivos del sistema operativo, pero yo también encontré una vulnerabilidad de inclusión de sitios remotos que el sitio los utiliza y los renderiza como si fueran propios. Yo con eso puedo escalar el ataque, hacer una ejecución de archivo remota utilizando un recurso remoto que yo voy a poner en mi máquina atacante. Entonces vamos a hacer ese ataque. Lo primero es que voy a crear una shell. El archivo se llama shell.php. Y ese shell.php va a recibir un parámetro que se llama cmd. Ese parámetro lo va a recibir por la URL, por el método get. El contenido de ese parámetro lo va a ejecutar como si fuera un comando del sistema operativo y el resultado de esa ejecución me la va a mostrar en la pantalla. Entonces, el archivo shell.php lo voy a servir con un servidor web local que voy a
desplegar con Python en este caso, pero ocurre algo. Mi máquina, esta máquina donde yo estoy en este momento, está nateada, entonces no hay forma de que Amazon desde Estados Unidos se conecte hasta mi máquina detrás de un NAT. Entonces lo que tengo que hacer es crear un túnel remoto, un túnel inverso, utilizando el paquete NGROC. Entonces, ¿cómo funciona NGROC? Me va a crear un par de endpoints, que son estos que están acá, y cualquier conexión externa que se ejecute o vaya a estos endpoints, me lo va a redireccionar a mi máquina local atacante. Entonces, si yo pongo estos endpoints en Amazon, ya sabemos que el archivo se llama shell.php y espera un parámetro que se llama CMD. Yo ya puedo empezar a ejecutar comandos. Esto lo podemos ver mejor por acá. Empezar a ejecutar comandos dentro del sistema operativo. Entonces ya escalamos. No solamente puedo leer archivos, sino que ya puedo ejecutar comandos también. Por ejemplo, si vemos el contenido de la raíz del sistema operativo de la que está sirviendo nuestra aplicación vulnerable, vemos que ya puedo ejecutar los comandos de nuevo con los permisos que tengamos del servidor web, que en este caso es www.dat. Aquí vemos cómo las conexiones se van generando al shell.php y aquí en EGROC también me va mostrando las conexiones que se van generando utilizando estos endpoints a través del recurso que estamos atacando por acá. Entonces, de nuevo, ya escalamos el ataque no solo a leer archivos, sino también a ejecutar comandos arbitrarios con permisos del servidor web dentro del sistema operativo de la aplicación que estamos vulnerando. Esto es lo que acabamos de hacer en la aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Como vimos ahora, esto es un Debian 10, está muy actualizado, entonces yo eventualmente puedo empezar a tratar de hacer un escalamiento de privilegios para obtener permisos de root, pero con un sistema operativo tan actualizado, puede ser un poquito complicado lograr hacer este escalamiento de privilegios. Sin embargo, tenemos que utilizar lo que ya conocemos, que estamos en una instancia C2 y podemos tener un server-side request forgery. Con ese conocimiento y uniendo esas esa información que es bien importante, podemos atacar la instancia C2 e ingresando a la metadata. ¿Cómo funciona esto? Amazon provee para todas las instancias de C2 un recurso que es el que vemos acá, 169.54, 169.54, que permite que si yo estoy conectado a la instancia C2, ya sea por una consola web o por una consola de comandos, si yo ingreso a este sitio, puedo ver metadata relacionada con la instancia. Esa metadata incluye información como el nombre de la instancia, el nombre del host, direcciones IPs públicas y privadas y bastante información relevante sobre la instancia como tal. Entonces vamos a ver si podemos utilizar el Server-Side Request Forgery para acceder a este recurso que vemos acá. Vamos a hacer eso en esta parte. Y aquí vemos que efectivamente pudimos ingresar y encontramos ya información relacionada con la metadata de la instancia C2 en donde está desplegada esta aplicación web en este servidor. Como les decía, aquí podemos ver información, por ejemplo, el ID de la instancia. Aquí lo vemos que este es un identificador único en todo Amazon sobre de la instancia que estamos ejecutando. Aquí vemos también, por ejemplo, la dirección IP local. Y me dice que la IP local de esta máquina es esta. Vemos también por acá la dirección pública, que es la misma donde estamos conectados. Y en general hay bastante información relacionada con cómo se desplegó la instancia C2 en donde está desplegada la aplicación. En términos de atacante, lo que nos importa es este directorio IAM, donde vamos a ingresar acá. Aquí vemos que tenemos un Security Credentials. Y aquí podemos ver
esta instancia tiene asociado un rol. Si se acuerdan, al inicio les dije que los roles se podían asumir no solo por usuarios, sino por servicios. Y en este caso, esta instancia tiene un Instance Profile que le permite asumir este rol de S2 Role. Entonces, cuando una instancia tiene asumidos estos un rol, si yo ingreso a este sitio, ya puedo ver esto que ya empieza a ser grave en términos de AWS. Yo ya puedo acceder acá y pude obtener credenciales del que la instancia está utilizando para asumir el rol de S2 Role. Entonces, aquí ya vemos la información del Access Key ID, el Secret Key ID, perdón, y el token que se está utilizando en este caso para acceder a este rol como tal, para asumirlo. Entonces vamos a sacar esta información de acá y la vamos a poner en nuestra máquina atacante. Para poder hacer ataques y verificar la funcionalidad. Entonces vamos a sacar esta información. El Secret Key. Y el token. Y vamos a llamar este perfil S2 Role. Es como lo encontramos acá. Entonces ahora con este comando vamos a verificar si las credenciales son válidas. Y aquí vemos que efectivamente las credenciales son válidas. Nos dice que estas credenciales pertenecen a esta instancia, que es la instancia que estamos atacando, y esa instancia está asumiendo el rol de S2 Role. Entonces ya vemos que con este ataque ya pudimos obtener unas credenciales válidas para la cuenta AWS en donde está alojada esta aplicación vulnerable que estamos atacando en este caso. Esto incluso lo podemos verificar con Asserts. Podemos empezar de nuevo acá a utilizar esta Asserts para verificar esta información. Podemos pasarle de nuevo estas credenciales. Y el token finalmente. Y Assers va a verificar si esas credenciales son válidas o no, que fue lo que ya acabamos de verificar. Entonces aquí de nuevo Assers, cuando me aparece rojito, significa que la vulnerabilidad es abierta. En este caso el check que se ejecutó fue verificar si las credenciales encontradas son válidas. Y efectivamente encontró que las credenciales sirven y las podemos utilizar. Entonces ya tenemos ese vector de ataque inicial importante a AWS utilizando el server-side request forgery y abusando de la metadata que está expuesta en la instancia como tal. Esta metadata de nuevo no solamente se puede acceder por web, sino si yo tengo acceso local a la instancia por cualquier motivo. Si yo ingreso a esta URL, también puedo acceder a esta misma información. Esto es una funcionalidad que nos da Amazon para las instancias S2. Entonces acá ya lo verificamos. Bueno, importante es que Assert también puede verificar la existencia del server-side request forgery como tal. Entonces, si verificamos, en este caso hice un exploit también previamente, en donde utilizamos de nuevo el paquete HTTP de Asserts y utilizamos el check has server-side request forgery. Entonces lo primero es autenticarnos en la aplicación con las credenciales que encontramos, admin Starwars, y luego verificamos si la metadata que está en este recurso está disponible o no. Si está disponible, Asserts, como vamos a ver acá, me va a decir que la vulnerabilidad está abierta. Entonces ya podemos utilizar este exploit de forma automática para verificar las veces que se requieran cuando se cierra esta vulnerabilidad. Entonces es importante para pruebas automáticas de cierre de vulnerabilidades
utilizar assets como vemos acá, que es bastante útil. Entonces, de nuevo, recapitulando, utilizando el server Request Forgery y utilizando la metadata que nos provee Amazon, pudimos obtener acceso a las credenciales del rol, del rol asumido de ese dos rol. Entonces, ¿se acuerdan que al inicio les mencioné algo del ataque a Capital One? Pues básicamente lo que ocurrió fue algo similar. Ellos tenían un WAF en Mod Security en una instancia S2. Una de las aplicaciones que guardaba este WAF tenía un server-side request forger y tenía esa vulnerabilidad. El atacante asumió el rol utilizando las credenciales que acabamos de obtener acá. Y esas credenciales tenían una política que le permitían tener acceso completo a los buckets de S3, a más de 700 buckets. Y en esos buckets de S3 encontró los 106 millones de registros de personas que son mencionados en la brecha de seguridad. Entonces, como vemos, ya vamos hasta este punto, ya encontramos las credenciales. Vamos a verificar si esas credenciales tienen estos permisos para acceder a los buckets de S3. Entonces, esto lo podemos hacer rápidamente con este comando. Aquí vemos que en este caso no es tan fácil, no va a ser tan fácil, porque el rol de las credenciales que tiene este rol, al parecer no tiene los permisos suficientes para listar los buckets que están desplegados en esta cuenta. Pero entonces vamos a revisar qué permisos sí puede tener esta cuenta. Ah, bueno, importante en la brecha de Capital One es que por esta vulnerabilidad tan sencilla, hace un mes solamente, el 6 de abril, es el 6 de agosto de este año, hace un mes y 2 días, fueron multados por 80 millones de dólares por esta brecha de seguridad. Entonces, como vemos, un tema que puede ser relativamente simple, puede llegar a temas de reputación y de sanciones a niveles de estos, de 80 millones de dólares por los datos que se filtraron por esta vulnerabilidad. Entonces ya verificamos las credenciales de Assets y ya obtuvimos también la identidad de las credenciales, que fue lo que hicimos utilizando este comando, que nos dice que la instancia está asumiendo el rol de ese rol. Entonces vamos a revisar de nuevo. Ya vimos que no tenemos acceso a los buckets de S3 como los tuvo el atacante de Capital One. Entonces vamos a revisar qué permisos efectivamente podemos tener. Vamos a ver, por ejemplo, en IAM si podemos listar usuarios. Vemos que tampoco nos permite hacer esta acción. A ver si me da información al menos mía. Tampoco me permite hacer esta acción. Sin embargo, el rol se llama S2 Role. Significa que es posible que en S2 podamos tener algún tipo de permisos. Vamos a ver si podemos listar las instancias que están desplegadas en esta cuenta. Aquí vemos que sí pudimos, con los permisos de este rol, de S2 Role, pudimos listar las instancias. Vamos a ver cuántas están desplegadas. Aquí vemos que solamente tenemos dos instancias desplegadas. La primera es la instancia que estamos atacando y tenemos una segunda instancia que no sabemos qué puede hacer. Entonces ya podemos verificar que por lo menos hasta este punto podemos listar cuáles instancias están desplegadas en esta cuenta. Vamos a ver qué más permisos tenemos. Vamos a ver si me permite detener alguna instancia. En este caso lo que voy a hacer es un stop instances a la instancia que estamos atacando, pero le voy a dar el parámetro dry run para que solamente verifique si tiene los permisos requeridos. Aquí me dice que obviamente no se ejecutó la acción, pero que el request pudo haber sido exitoso. Es decir, si sí tenemos permisos para detener instancias. Vamos a ver si tenemos los permisos para iniciar instancias. Me dice lo mismo, que también el request pudo haber sido exitoso. Es decir, si sí tenemos permisos para esto. Y vamos a verificar esto último,
que es modificar atributos de la instancia. Vamos a poner acá en profile, C2 role. Y aquí también al parecer me dice que el request pudo haber sido exitoso, entonces ya tenemos tres permisos, de hecho cuatro permisos que pudimos ya verificar que podemos tener acceso con este rol. Los permisos que pudimos identificar es que podemos modificar atributos de la instancia y podemos apagar y iniciar instancias como tal, además de listar cuáles son las instancias que están ejecutándose. Entonces ya con eso ya podemos empezar a seguir atacando. Entonces vamos a empezar a abusar de los permisos que encontramos en ese dos rol. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo primero que voy a hacer es detener la instancia. Y luego voy a modificar un atributo user data. Ahora, este atributo de user data, si lo buscamos en Google, nos permite hacer esto. El título lo dice todo. Y nos dice, nos permite ejecutar comandos en la instancia de Linux cuando la instancia se inicia. Entonces, si yo tengo control sobre los atributos de la instancia, yo tengo control sobre el atributo de user data y yo puedo ejecutar, como dice en este sitio, ejecutar comandos en la instancia que estoy atacando. De nuevo, yo necesito primero detener la instancia, que fue lo que ya hicimos. Y lo que sigue es que voy a crear una shell remota para que y la voy a poner en el user data. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo cree la shell remota, cuando inicie la instancia, cuando actualice el atributo user data en la instancia, esta shell remota lo que va a hacer es que cuando la instancia se está iniciando, va a hacer una conexión reversa hacia mi máquina atacante y voy a tener una shell como root. Vamos a ver si el ataque nos funciona. Lo primero es ejecutar el de nuevo con ngrok un túnel reverso HTTP, un túnel reverso TCP. Entonces, ngrok me crea un endpoint que es este que está acá. Y cualquier conexión que se genere en internet hasta este endpoint me lo va a redireccionar a mi máquina local al puerto 4444. Entonces, primero voy a actualizar mi user data de la aplicación, de la instancia que estoy atacando y voy a configurar este endpoint que me provee ngrok. Luego tengo que pasar a base 64 este script. Y finalmente actualizo con este comando, modify instance attribute, el atributo user data a la instancia que estoy atacando. Lo actualizo de esta forma. Ya está actualizado. Y finalmente tengo que iniciar la instancia de nuevo. Entonces, cuando inicie la instancia, lo que va a hacer la instancia es mirar que tienen el atributo user data y va a ejecutar cualquier comando que tenga en este atributo. Y en este caso, ese comando lo que va a hacer es una shell reversa a este recurso de ngrok, a esta dirección IP que tenemos acá. Y esa dirección IP va a redirigir hacia mi máquina local. Entonces, esperemos que el ataque nos funcione. Y verificar si pudimos obtener. Aquí vemos que efectivamente el ataque nos funcionó y ya tenemos acceso como root a la instancia que estamos atacando. Y esto gracias a que pudimos modificar el atributo de user data poniendo una shell reversa, utilizando ngrok para que nos genere la shell reversa hacia nuestra máquina atacante. Y en nuestra máquina atacante ya tenemos el acceso administrativo, de nuevo como root, que nos permite ya empezar a ejecutar ataques con todos los privilegios en esta máquina. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos acceso al directorio root que antes era protegido.
podemos tener acceso a archivos como el ETC Shadow, que son protegidos, y ya pudimos escalar privilegios en nuestra instancia como tal. Vamos a seguir con la presentación para no detenernos acá. Entonces, básicamente lo que hicimos es esto: detuvimos la instancia, modificamos el atributo UserData con la shell reversa, iniciamos la instancia de nuevo y activamos un listener y esperamos por la shell. Y en ese caso ya somos root de este servidor en donde está desplegada la aplicación inicial que estábamos atacando con cero información. Entonces, hasta este punto, recapitulando, ya desde cero información, a partir de un reconocimiento pasivo y empezando a hacer ataques a vulnerabilidades que fuimos encontrando y automatizando con asserts, ya somos root en esta instancia de la máquina, de la aplicación que estamos atacando. Voy a parar esto por acá. Y voy a listo, este es el mismo root que teníamos acá desplegado para que sigamos con los ataques. Listo. Ahora, la verificación del atributo de UserData también la podemos hacer con asserts. Asserts, de nuevo, como les dije hace un rato, nos permite verificar si ciertas vulnerabilidades existen en el sistema. Entonces, en este caso, podemos utilizar asserts utilizando el check que se llama has defined UserData. Y aquí vamos a poner las credenciales del rol S2 role que encontramos por acá. Para verificar de nuevo la existencia de UserData en las instancias de S2. Porque aunque el tener el UserData no es, digamos que no significa que hay un problema de seguridad, si es un indicador posible de compromiso que nos dice que de pronto el UserData o los atributos de la instancia fueron modificados y que puede tener una shell reversa, como lo pudimos evidenciar acá. Entonces, utilizando este check de asserts, se llama has defined UserData, nos dice que encontró efectivamente una instancia en esta cuenta, que es la instancia que estamos atacando, que tiene el atributo de UserData definido. Entonces, de nuevo, esto puede indicar que puede haber algún tipo de compromiso en esta instancia y por eso Assets nos ayuda a verificar este tema importante que acabamos de encontrar acá. Listo. Ya entonces somos administradores en esta máquina, en esta instancia de C2. Ya podemos ejecutar comandos de nuevo como root. Estamos en la instancia que acabamos de atacar. Y lo primero de nuevo es verificar archivos ya que son privilegiados, como el etc shadow o el contenido que puede haber en el etc root, en el slash root. En este caso, ingresando al slash root, lo que encontramos es dos archivos y un directorio. Vamos a ver si con colores se ve mejor. Aquí vemos dos archivos, dos scripts y un directorio lambda. Entonces vamos a ver qué encontramos en estos scripts que acabamos de identificar. El primer script se llama create function. Nos dice que es script to create lambda functions, script para crear funciones lambda. Nos dice que el autor es el pibe Valderrama, pibevalderrama@example.com, y ejecuta este comando que está acá. El comando dice que está utilizando un profile default de AWS, de API AWS. Está ejecutando el servicio lambda, create function, está creando una función nueva. La función se llama secure function. Parece que está construida en Python 3.8. Esa función se ejecuta con este rol, lambda execution role. Y nos da pues más información adicional sobre la función secure function que está por acá creada. Ya entonces vemos, ahora revisamos qué es esa función secure function, si encontramos el código fuente. Y este invoke function dice que es un script para invocar la función secure function. Tiene todo el sentido.
También lo hizo el Priva de Valderrama, privavalderrama@example.com, y aquí ejecuta este comando. Dice AWS que utiliza el profile default de AWS, también invoca el servicio Lambda y ejecuta la acción invocar de la función secure function. Eso es lo que está haciendo este script. Y utiliza un payload, es decir, que le está pasando un parámetro, que al parecer es el parámetro user. Y este pesos 1 significa que este script recibe un parámetro que al parecer es un usuario, que es como tal. Entonces vamos a verificar si ejecutamos invoke function, cualquier cosa, vamos test, ¿qué ocurre? Aquí nos dice que hubo un error, al parecer. Vamos a ver si lo podemos ver mejor. Bueno, nos dice que hubo un error, que no encontró la entidad. Al parecer está utilizando getUser, el parámetro getUser, para verificar la existencia del usuario. Aquí vemos ahorita, vimos que había un directorio Lambda y aquí encontramos securefunction.py. Vamos a ver qué tiene esto. Al parecer este es el código fuente de del Lambda que estamos revisando. Y este Lambda lo que utiliza es el servicio de IAM, como vemos acá. Recibe el parámetro user, que es el que vimos en el invoke function.sh, y ese parámetro user utiliza el check, la acción de IAM get user sobre el parámetro que yo le estoy pasando. Entonces, bueno, ya sabemos que este lambda utiliza el get user para traer información del usuario. Vimos también acá que se está utilizando un profile default. Vamos a ver qué usuario es el que está ejecutando ese profile. Aquí vemos que el usuario con el que se está ejecutando es el pibe Valderrama, como vemos acá. Entonces ya sabemos que lo que está haciendo el pibe es ejecutar y creando una función. Vamos a ver qué permisos adicionales tiene el pibe Valderrama, el usuario pibe Valderrama. Acá vamos a ver si puede listar usuarios. Al parecer no puede. Vamos a ver si tiene permisos para los buckets S3 como en Capital One. Tampoco. Vamos a ver si en S2 tiene algún tipo de permisos. No, al parecer el pibe Valderrama tiene pocos permisos sobre esta cuenta AWS. Vamos a seguir con la presentación para no atrasarnos acá. Encontramos la identidad del pibe y estamos revisando los permisos del pibe. Como vemos, según lo que pudimos identificar, el pibe solamente puede crear la función, es como lo que vimos en el script create function, y puede invocar esa función que creó. Al parecer no tiene ningún otro permiso sobre otros servicios de AWS. Entonces, vamos a seguir con la presentación. Sin embargo, si ustedes recuerdan, vamos a avisar por acá de nuevo. Aquí el create function nos dice que esta función secure function se está ejecutando con un role lambda execution role, es decir, un role diferente que está asumiendo la función cuando se está ejecutando. Y por acá en este directorio lambda encontramos un archivo .policy. Y si lo revisamos, encontramos esto. Algo similar a lo que les mostré al inicio, que nos dice que esta política permite en el servicio de IAM la ejecución de cualquier acción que tenga la palabra user. Tiene sentido porque estamos en este caso ejecutando la función getUser, como vemos acá. Entonces tiene sentido que nos esté ayudando a la ejecución esa política que acabamos de ver porque getUser tiene la palabra user. Sin embargo, ¿qué encontramos? Estamos ejecutando getUser solamente, pero la política tiene permisos para ejecutar cualquier cosa que tenga la palabra user dentro de las acciones. Eso se traduce a esto. Eso se traduce a que esa función puede potencialmente ejecutar cualquiera de estas acciones en IAM. Por ejemplo, aquí vemos listar usuarios, crear usuario, borrar usuario, actualizar usuario. En fin, digamos que una lista de bastantes acciones
en IAM que se pueden ejecutar utilizando esta política. Esto es un claro ejemplo de permisos excesivos en un tema de autorización de algún servicio. Esto es muy común en servicios de nube, porque los desarrolladores eventualmente dicen, bueno, si yo pongo un wildcard como lo que tenemos acá, voy a estar seguro de que eso va a funcionar. Sin embargo, esto en términos de seguridad da permisos excesivos para lo que se requiere. La función requiere hacer un getUser, que es el que está por acá, pero al darle políticas con estos permisos, le da realmente acceso a utilizar cualquiera de estas funciones que tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer utilizando este conocimiento que acabamos de adquirir con esto? Entonces nos empezamos a preguntar qué acciones podemos maliciosas hacer. Entonces, para verificar esta hipótesis, vamos a actualizar ese lambda para que no utilice un getUser, sino vamos a utilizar un listUsers. Vamos a hacer eso. Por acá. Listo, entonces lo que voy a hacer es, primero voy a hacer un backup del securefunction.py. Luego voy a actualizar el código fuente de esta función lambda. Y lo que voy a hacer es que en vez de hacer un getUser, voy a hacer un listUsers. Voy a aprovecharme de la política que tiene la palabra user. Voy a ejecutar una de las acciones que me permite la política, que es listUsers, porque tiene la palabra user dentro del nombre. Y vamos a ver si el ataque nos funciona. Entonces tenemos que actualizar el código de lambda. Primero tengo que actualizar el zip. Y finalmente actualizar el código de lambda. Aquí efectivamente ya lo actualizamos. Y vamos a invocar de nuevo, vamos a ejecutar el lambda como tal. Y vamos a pasarle cualquier parámetro. Aquí vemos que efectivamente parece, vamos a verlo de forma más amigable. Aquí vemos que efectivamente actualizamos la función lambda para que no utilizara el método getUser, sino listUsers, y pudimos, acomodamos acá exitosamente, listar los usuarios que tiene esta cuenta asociada. Entonces ya pudimos hacer una acción diferente a la que se tenía pensada con este lambda, utilizando los privilegios excesivos que me da la política asociada. Aquí vemos el usuario Pío Valderrama, pero también encontramos un usuario backup user y encontramos un usuario a Roldán. Esos son los tres usuarios que están asociados a esta cuenta. Pero digamos que listar usuarios no me sirve para mucho. ¿Qué pasa si utilizo otra acción de las que tenemos acá? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es un escalamiento de privilegios. Voy a modificar el código fuente de la función. Y lo que voy a hacer es ejecutar esta acción, que también tiene la palabra user dentro de la acción. Y lo que va a hacer esta acción es que me va a adjuntar la política de administrador al usuario Pío Valderrama. Entonces vamos a ver si el ataque nos funciona. Y esto nos daría un escalamiento de privilegios completo sobre toda la cuenta, la AWS que tenemos acá. Entonces lo primero es. De nuevo voy a irme al directorio Lambda. Voy a sobreescribir el contenido de la función y voy a poner este nuevo código fuente de la función Lambda. Y este código lo que hace es no utilizar el getUser ni el listUsers, sino que va a utilizar la acción attachUserPolicy. Le va a decir que al usuario Pío Valderrama le voy a adjuntar la política Administrator Access, que es la que tenemos acá. Entonces vamos a ejecutar este ataque. Vamos a actualizar el código fuente, primero el zip. Y segundo, actualizar el código fuente de la función. Y para que para que el usuario Pío Valderrama tenga la política, tengo que invocar la función para que se ejecute la acción de Attach User Policy. Aquí nos dice que la ejecución fue exitosa. Parece que fue exitosa. Entonces vamos a verificar otra vez con el usuario Pío Valderrama. Get color identity. Estamos con el usuario Pío Valderrama. Vamos a verificar si
Ahora sí el ataque nos funciona y vemos que efectivamente ya sí tenemos acceso al servicio de S3. Antes no lo teníamos, ya sí lo tenemos. Ya, por ejemplo, en IAM vamos a ver. Ya también podemos listar los usuarios de IAM en S2. También podemos listar, es decir, ya el usuario pibe Valderrama ya es un administrador completo de la cuenta AWS que estamos atacando. Entonces ya pasamos desde el inicio, desde una aplicación con cero información, ya no solamente fuimos root administradores en una de las instancias, sino que ya somos administradores completos de toda la cuenta AWS utilizando varias vulnerabilidades que hemos encontrado durante el camino, en este caso, de AWS de configuración. Entonces lo que hicimos fue ejecutar el Lambda modificado con el código que está ejecutando el Attach User Policy. Se obtiene permisos administradores completos de la cuenta y ya el pibe Valderrama, el usuario pibe Valderrama es administrador completo de la cuenta AWS. Entonces ya en este caso ya llegamos como a la cima del Everest. Un atacante puede normalmente en una auditoría de seguridad puede decir, listo, ya somos administradores, ya paramos, ya terminamos. Pero un atacante lo que va a hacer es seguir, va a empezar a ver con esos permisos tan importantes que tiene, ver qué puede ejecutar adicionalmente dentro de la infraestructura. Entonces vamos a hacer eso. Entonces lo primero, bueno, un punto muy importante es, voy a pasar estas credenciales del usuario pibe Valderrama, que son las que están por acá. Voy a pasar a mi máquina local para empezar a hacer ataques remotos utilizando las credenciales del pibe que ya en este caso es administrador de la cuenta. Voy a poner aquí rol pibe. Listo. Entonces ya con estas credenciales yo ya puedo ejecutar asserts con el parámetro que les mencioné inicialmente. Pongo esto. Como tal, y ya voy a tener una ejecución completa de los 146 checks que les mencioné que Asserts tiene sobre AWS. Entonces, lo que me va a hacer Asserts es darme un mapa muy completo ya de la seguridad que tiene esta cuenta. Aquí, como vemos, está ejecutando checks sobre Kubernetes, sobre S2, sobre IAM y está verificando vulnerabilidades comunes sobre Key Management, sobre RDS, sobre S3, sobre Redshift. Y aquí lo que encuentra es una serie de vulnerabilidades. Las que están en rojo son porque vulnerabilidades que están presentes. Las que están en verde son vulnerabilidades que están, no están presentes, están solucionadas. Y de nuevo, Hazards me da un mapa muy completo del estado de seguridad de esta cuenta específicamente. Aquí vemos que hay bastantes cosas que encontró Hazards. Y aquí al final nos dice que encontró un total de 267 vulnerabilidades, es decir, puntos vulnerables dentro de la cuenta AWS. Y hay varias de ellas de criticidad alta. Entonces, de nuevo, Asserts nos permitió tener un mapa completo de seguridad de la cuenta como tal. Entonces, vamos a seguir con nuestro ataque. Vamos a hacer un tema de exfiltración de información. Ya tenemos acá. Vamos a verificar aquí con el perfil del pibe. Aquí vemos que ya somos el pibe utilizando nuestra máquina local. Podemos ejecutar ya ataques remotos. Y con este perfil del pibe podemos verificar los buckets S3 que encontramos. En este caso encontramos un bucket S3. Vamos a ver qué hay ahí, qué contenido tenemos en este bucket. Aquí encontramos un archivo zip. Entonces vamos a pasar este archivo zip, vamos a descargarlo. Nuestra máquina atacante. Y ya aquí tenemos el archivo confdata.zip. Vamos a descomprimir este archivo. Pero el archivo nos dice que está protegido con una contraseña. Vamos a ver si podemos atacar este archivo utilizando el fcrack-zip. Aquí lo tenemos.
Vamos a utilizar en este caso el mismo directorio, el mismo diccionario que utilizamos para el ataque de fuerza bruta de la aplicación web. Y vamos a decirle que utilice las 12.000 posibles contraseñas para descifrar el archivo confdata.zip. Aquí luego de varios intentos nos dice que encontró la contraseña Nintendo 64. Vamos a ver si es real. Y efectivamente ya pudimos descomprimir este archivo que estaba protegido por contraseña, que se llama confdata.zip-csv. Y lo que vemos en este archivo es un archivo con nombres de personas y números de tarjetas de crédito. Aquí vemos un total de mil registros de nombres de personas y números de tarjetas de crédito. Estos son nombres falsos y tarjetas de crédito falsas creadas con un script, pero la idea es mostrar el impacto que se logró acá. Entonces ya pudimos hacer un exfiltrado de información, ya el atacante puede revisar otros servicios como bases de datos para listar tablas. Vamos a ver si lo podemos hacer. Por ejemplo, en Dynamo, si tenemos algún tipo de tablas. En este caso no hay nada, pero ya digamos que un atacante podría revisar los 228 servicios que vimos que existen hoy en AWS para ver qué tipo de información adicional se puede exfiltrar. Ya exfiltramos una lista completa de 1.000 personas con sus números de tarjetas de crédito. Lo siguiente es un tema de movimientos laterales. Entonces, yo puedo ya hacer una verificación con el usuario del pie Valderrama. Y voy a ver si hay VPCs que están activas dentro de la cuenta. Aquí vemos que hay dos VPCs. VPCs son redes privadas virtuales en AWS que en teoría solo tienen acceso privado. Y no tienen acceso entre sí. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una VPC X y tengo una VPC Y, esas dos VPC no se pueden ver entre sí porque tienen direccionamiento privado y se utilizan para temas de procesamiento de información sensible dentro de la nube como tal. En este caso, vemos que tenemos dos VPC dentro de esta cuenta. Entonces, lo que vamos a hacer para movimientos laterales es utilizar una funcionalidad que tiene Amazon que se llama VPC Peering, que lo que hace es permitir enrutar tráfico entre VPCs. Con esto, cualquier acceso se puede tener entre una VPC, de una VPC a la otra, siempre y cuando, obviamente, el VPC a la que yo estoy accediendo pertenezca a la misma cuenta de la que soy administrador, en este caso, de la que soy administrador, el pibe Valderrama. Y el VPC Peering se crea muy sencillo, se crea con estos tres comandos. Primero se hace la creación de la petición de Peering, luego se acepta la petición de Peering, como yo soy administrador, puedo hacer ambas sin ningún problema. Y luego se crean rutas en estas VPC. Entonces vamos a ver esas VPC que tienen. Aquí vemos que la primera VPC parece que es la VPC donde estamos. Esta es la máquina remota. Esta máquina tiene una IP local que es esta 172.31.61.178. Al parecer esta máquina pertenece a esta VPC, que está por acá, a la primera que acabamos de encontrar. Pero hay otra que tiene un direccionamiento 10.0.121. Entonces, utilizando VPC Peering, ya tengo identificadas estas dos VPCs y VPC Peering lo que hace es como ingresar una especie de enrutador virtual en la mitad de las dos VPC para que estas dos VPC se puedan comunicar. Esto lo puedo verificar, esto ya lo hice previamente. Y aquí lo que vamos a hacer es identificar. Vamos a hacerlo de nuevo por acá. Aquí tengo este rango de direcciones IP. Vamos a ver si podemos encontrar alguna dirección IP que esté disponible en ese rango de direcciones.
Y aquí efectivamente con fping, que hace un ping masivo a toda la red, nos encuentra esta dirección punto 14 que está disponible. Vamos a ver esta dirección que tiene. Parece sí tenemos acceso desde una VPC a la otra utilizando VPC peering, pero vamos a hacer un escaneo de puertos manual. Aquí no tenemos Nmap instalado, entonces vamos a hacer un escaneo de puertos manual utilizando puertos de los más comunes. Vamos a verificar si podemos tener acceso a alguno de ellos. Aquí voy a utilizar el comando nz a la IP que acabamos de encontrar. Y vamos a ver si con esto me va a decir cuáles son los puertos abiertos de esta lista sin utilizar nmap que encontramos abiertos. Aquí me encontró tres puertos abiertos: el 22, el 80 y el 8080. Haciendo una revisión, vamos a ver este 8080. Aquí nos dice que hay un servicio que tiene tres comandos: help, time y exit. El help ya me muestra los comandos disponibles, time me muestra como la fecha, parece que puedo pasar parámetros y exit me sale del servicio. Entonces encontramos tres servicios disponibles, como vemos acá. Entonces, luego de hacer una revisión del servicio que está desplegado en el 8080, encontré que era vulnerable a una vulnerabilidad de buffer overflow. Y para eso creé un exploit, que es el que está acá, que se conecta a la IP que acabamos de encontrar al puerto 8080, nos va a hacer nos va a vulnerar esta aplicación, nos va a atacar este servicio. Encontré que el comando time tiene el problema de buffer overflow y le voy a mandar un shellcode que me va a generar una shell en el puerto 4444. Entonces vamos a atacar utilizando este exploit, este servicio. Y aquí de nuevo, ya nos vamos a conectar al 4444. Y aquí efectivamente pudimos lograr tener acceso como root a la máquina que está en la VPC adyacente que acabamos de atacar. Entonces, utilizando VPC peering, acabamos de tener acceso a una VPC que en teoría es privada, que en teoría nadie puede tener acceso. Y atacando el servicio con Buffer Overflow, ya tenemos permisos administrativos. Ahora, ¿qué me permite estos permisos administrativos? Digamos que esto es una intranet. Listo. Digamos que tenemos esto es una intranet a la que solamente puede acceder personas internas. Y yo quiero capturar tráfico de esta intranet. Entonces, yo puedo utilizar este paquete. Netcreds. Vamos a bajarlo. Listo, aquí ya lo que hice fue bajar el paquete Netcreds. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo. A ver cómo se llama. Netcreds.py. Listo. Entonces lo que estoy haciendo acá es capturando tráfico que va hasta la intranet, es la que acabamos de identificar acá. Y vamos a ingresar cualquier cosa. Vamos a poner admin y, no sé, por ejemplo, this is my password. Creo que lo inscribí mal, no sé. Y lo que identificamos acá es que con Netcreds podemos hacer una captura de tráfico de todo lo que va para, en teoría, un sitio que es interno, que es seguro, que nadie más puede estar accediendo. Y esto lo acabamos de hacer desde Internet, utilizando los ataques concatenados que hemos venido haciendo hasta llegar al punto de capturar el tráfico de este sitio de Intranet que no está protegido y porque en teoría es un sitio privado que nadie accede, que solamente pocos tienen acceso, pero aquí ya pudimos empezar a evidenciar que se puede capturar información utilizando los ataques que acabamos de hacer hasta este punto. Entonces ya logramos hacer movimientos laterales exitosos.
Y lo último que vamos a hacer es un tema de persistir el acceso. Entonces, no sé si ustedes sabían que los usuarios de AWS pueden tener varios pares de llaves de acceso, no solamente uno. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar que usuarios que tengan privilegios altos dentro de la cuenta que estamos atacando. Entonces, vamos a hacerlo por acá. Hacerlo con el perfil del pibe. Aquí ya listamos los usuarios. Hay un usuario que se llama backup user. Entonces vamos verificar qué permisos tiene este usuario backup user. Y nos dice que este usuario es administrador. Este usuario de backup es administrador también. Entonces, el pibe lo que va a hacer para evitar que lo, digamos que pueda tener problemas con su cuenta, es que va a crear un segundo par de llaves. Vamos a ver si este lo tenemos. Aquí vemos que el usuario backup user solamente tiene un par de llaves que está identificado con este access key. Entonces, lo que va a hacer el usuario pibe Valderrama es que va a crear un par de llaves adicionales para este usuario para que pueda tener acceso adicional persistente sobre esta cuenta que tenemos acá como administrador. Entonces, acá lo que hacemos es crear un access key nuevo. Y aquí con esto nos da un access key nuevo con un secret nuevo. Entonces, estas credenciales tienen los permisos que tiene backup user, que como vemos acá, son administrativos. Entonces, si listamos de nuevo los access key que tiene backup user, ya tiene dos, que son los que acabamos de identificar acá. Y de nuevo, esto también lo podemos verificar con Azure. Es decir, si un usuario tiene dos access key o más, eso puede ser un indicador de que está comprometido y Azure nos ayuda a verificar eso. Entonces vamos a utilizar esto, utilizando estas mismas credenciales que acabamos de tener acá. Y este check lo que hace es verificar en IAM si hay usuarios que tienen múltiples, varios access key. En este caso encontró efectivamente que el usuario backup user tiene varios access key, lo que de nuevo puede ser un indicador de que esta cuenta fue comprometida y que es un backdoor que puede permitirle a un atacante, en este caso el atacante es Pibe Valderrama, acceder con los permisos de este usuario backup user. Entonces, de nuevo, Azure nos indica que esto puede ser algo importante a tener en cuenta acá. Ahora ya finalizando, ya logramos ejecutar todo el kill chain, ya como les dije, desde cero información inicial, utilizando reconocimiento pasivo, iniciando con ataques a la aplicación web y abusando de los servicios y de configuración que encontramos en Amazon, logramos tener acceso administrativo persistente completo a toda la cuenta AWS. Y logramos hacer movimientos laterales a VPCs que son protegidas y logramos afectar servicios que son internos. Ahora, ¿cómo prevenimos esto? ¿Cómo se puede lograr prevenir? Lo primero es, también lo mencioné al inicio, es haciendo ataques continuos a la infraestructura desplegada, no utilizando solamente herramientas, porque de nuevo una herramienta no va a ser un ataque, digamos, concatenando vulnerabilidades como lo acabamos de hacer acá. Una herramienta simplemente me va a dar como puntos que pueden estar vulnerables, pero no me va a decir qué tan grave puede ser la concatenación de estas vulnerabilidades. Digamos que herramientas como Azure ayudan a detectar ciertas vulnerabilidades específicas. En este caso, utilizamos estos métodos de Azure has defined user data, users with multiple access key. Pero también hay otros métodos, otros checks de Azure que permiten verificar indicación de escalamiento de privilegios como los que vemos acá. Entonces, la invitación es utilizar Azure para verificar la seguridad de las cuentas AWS que pueden tener, porque les pueden dar indicadores importantes de vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas como las aprovechamos acá,
por un atacante que puede generar un acceso persistente con los más altos privilegios sobre la cuenta que se está verificando. También es importante habilitar correctamente los servicios de monitoreo y alertamiento que provee Amazon. Entre ellos están CloudTrail y CloudWatch, que permiten hacer esa verificación. Y asegurar la metadata en S2. Como vieron, eso fue uno de los puntos importantes que nos permitió un acceso inicial. Sin embargo, hasta ayer, cuando yo voy a iniciar una instancia en S2, las configuraciones por defecto son inseguras. Es decir, me está generando una instancia con la versión 1, que es la que no me pide ningún tipo de autenticación y me da las credenciales del rol. Sin embargo, yo en la configuración o cuando estoy iniciando la instancia, puedo elegir la versión 2 de esa metadata, que ya tiene algunas protecciones adicionales que evitan estos ataques de server-side request forgery que sean exitosos. Entonces, elegir opciones por defecto, que las que hoy están por defecto son inseguras. Entonces, elegir opciones seguras en el momento de iniciar instancias de S2. Y para concluir, para atacar un sistema complejo se requiere no solamente herramientas, sino que se requiere creatividad y malicia. Y herramientas como Azers pueden ayudar a establecer cuál es el nivel de seguridad rápidamente, pero no son suficientes para lograr una intrusión profunda. Y de nuevo, recordar que la seguridad de un ambiente AWS no solo depende de los servicios de la nube, sino de lo que yo despliego en esos servicios. Entonces, espero les haya gustado la presentación. Esto es lo que teníamos preparados para ustedes y esto es básicamente la idea es que nos ayuden con una encuesta de cómo les pareció la charla para poder ayudarnos a mejorar bastante. María, te dejo la palabra. Claro que sí, Andrés, mil gracias. Agradecemos que puedan diligenciar la encuesta mientras respondemos algunas preguntas que tenemos de los asistentes. La primera, Omar nos pregunta, ¿para ejecutar Assets en AWS es necesario informar antes a AWS que vamos a realizar una prueba de penetración? Digamos que para hacer la verificación de los de lo de con a, con hacerse en AWS no se requiere hacer informar a Amazon como tal. Eso solamente se requiere si yo voy a hacer ataques masivos utilizando la infraestructura de Amazon. Pero en este caso, los checks de Azure son a checks muy específicos que van al punto específico y verifican cosas muy puntuales de configuración. Entonces, no hay que pedir permiso para utilizar Azure en la cuenta de AWS. Andrés, John nos pregunta, ¿AWS ha asegurado de alguna manera mejor el servicio de metadata? ¿Podría configurar algún parámetro adicional que restrinja las llamadas al servicio? Sí, de hecho, como les mencioné, el servicio de metadata o esa opción de metadata es un servicio que se llama Instance Metadata Service. La versión por defecto es la versión 1, que es la que atacamos en este caso, que yo puedo acceder sin ningún tipo de protección. Sin embargo, Amazon provee la versión 2 de ese servicio, y DMS versión 2, que lo que hace es que me exige tener un token previo para poder acceder a esa metadata de la instancia. Entonces, de nuevo, la recomendación es utilizar la versión 2 de la metadata de las instancias, pero por defecto, al yo iniciar una instancia en AWS, él me queda con la versión 1. Entonces, por eso tengo que explícitamente definir que la quiero con la versión 2. Okay. Diego pregunta, ¿qué diferencias existen entre Assets y otra herramienta que pueda utilizar? Esa es una muy buena pregunta. Azers está creado no para encontrar vulnerabilidades, aunque nos ayuda a ese tema, sino para verificar que la vulnerabilidad que yo encontré sigue abierta o sigue cerrada, es decir, sigue existente o no existente en el sistema. Entonces, Azers está como en un punto, digamos, posterior al kill chain, que es ya la verificación del estado de vulnerabilidades. Entonces, todas las checks que yo programe con Azers son checks determinísticos, es decir, que lo que me entrega hacerse, estoy 100% seguro de que es vulnerable o no. Entonces, en ese caso, la diferencia grande es que yo estoy tranquilo de que no hay falsos positivos con lo que me entrega ACES, porque es un tema que yo ya automaticé después de haber encontrado una vulnerabilidad de forma manual.
Orlando pregunta, ¿cuál rol de IAM debe tener la cuenta para ejecutar todos los checks? Es una muy buena pregunta. El rol es un rol de Security Audit. Es un C-Rol que le permite de solo lectura a todos los servicios de AWS poder verificar toda la configuración que se tiene. Entonces, es un rol predeterminado de Amazon que se llama Security Audit. Ese es el que se requiere. Juan nos pregunta si puede instalar la herramienta en la nube de Google y qué nube es más amigable para realizar estos escaneos. Sí, digamos que Azers como herramienta se puede instalar en cualquier parte que tengas un soporte de Python 3.8. Puede ser una máquina local, puede ser una nube, en una instancia en la nube de Amazon o de Google o de cualquier cosa. Y básicamente todo depende de lo que yo quiera verificar. Por ejemplo, Azers tiene muy buenos checks de AWS, de Azure y de GCP. Y si yo necesito verificar, por ejemplo, GCP, pues la idea es instalar Azers en una instancia de GCP. No tiene mucho sentido, aunque no tiene ningún problema, instalarlo en una instancia de Amazon para verificar GCP. Entonces, todo depende de lo que quiera verificar. Felipe pregunta, ¿para aprovecharte de User Data es necesario reiniciar la instancia? Sí, es una buena pregunta. Lo que hacen normalmente los atacantes es verificar qué instancias están detenidas en el momento del ataque. Modifica el user data para hacer la shell remota como lo vimos en el ataque e inicia esa instancia para que no se, digamos, no se genere una alerta de negación de servicio. Pero sí se requiere que la instancia que estoy atacando esté detenida antes de hacer la modificación del user data. Ok, bueno, hemos llegado al final del evento del día de hoy. Les recuerdo que les va a llegar una copia del video de esta presentación por si la quieren volver a ver, revisar algún detalle. Les agradecemos su asistencia y el par de preguntas que nos quedan por resolver les estaremos enviando por correo la respuesta. Muchísimas gracias y estén pendientes de próximos eventos. Muchas gracias.